Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, estamos en este último día del mes de enero, 31 de enero, memoria obligatoria de San Juan Bosco, un gran santo de santoral católico. San Juan Bosco, felicidades a la comunidad salesiana. Que Dios bendiga esta hermosa comunidad. Día Nacional de la Juventud, República Dominicana. Oremos por nuestros jóvenes que se encuentren con el camino, la verdad y la vida. Oremos por nuestros jóvenes para que en su camino por la vida, se encuentren con el verdadero camino, el camino que conduce al Padre, el camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la plenitud de la existencia. Ese camino se llama Cristo Jesús. Nuestros jóvenes que están tan tentados por el mundo, la pornografía, las redes sociales, la pérdida de tiempo en las redes sociales, los jóvenes en nuestros barrios, el alcohol, el consumo de droga, no estudian, no trabajan, un problema serio social. Oremos, hermanos, hermanas, por nuestros jóvenes que estudien, tengan posibilidad de estudiar y amen el estudio, que amen el trabajo, ganar el pan con el sudor de su frente. Y por encima de todo, que amen a Dios. Un ser humano sin Dios está expuesto a miles y miles de tentaciones, de caídas, porque no tiene una fuerza trascendente que lo mantenga firme ante un mundo que tienta, el demonio que tienta. Oremos, hermanos y hermanas, por nuestros jóvenes, para que puedan vivir en la santidad de los hijos de Dios. Que la iglesia tenga siempre una pastoral juvenil adecuada, una pastoral juvenil que responda a las inquietudes, las necesidades del joven de hoy, el joven cibernético, el joven de los celulares, de la tecnología, que este joven pueda ser atendido, orientado debidamente por los pastores, y que hacer todo lo posible para que este joven, este muchacho, esta muchacha, en su caminar por la vida, encuentre el camino verdadero, el camino que trasciende la historia, el camino hacia la eternidad. Hay tantos caminos, el camino que conduce a la consecución de un ideal, de una profesión, el camino que conduce al matrimonio, un ideal político, un ideal profesional, un ideal social, artístico, etcétera, etcétera. Pero el gran ideal de todo ser humano debe ser el ideal de Dios. Porque aquí, hermanos, hermanas, todo pasa, todo es efímero. Hoy somos, mañana dejamos de ser, pero lo que permanece es Dios. Por eso nuevamente me repito, oremos por nuestros jóvenes para que en el caminar por la vida encuentren el camino verdadero, que tiene un nombre, Jesús.
La Biblia nos ilumina, hermanos, hermanas. Hoy tenemos este hermoso texto de Juan 15, 11. Juan 15, 11 dice Jesús: Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Jesús nos comunica su palabra, hermanos, hermanas, para que su gozo, que es el gozo mesiánico, comenta la Biblia de Jerusalén, esté en nosotros. Y ese gozo llega a su plenitud. Hemos dicho, hermanos, hermanas, que la experiencia cristiana, el discipulado cristiano, es un discipulado de alegría. La alegría de ser hijo de Dios. La alegría que nos comunica el Verbo de Dios, que nos da precisamente el poder de hacernos hijos de Dios. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado, que lleguemos a la plenitud de la alegría, hermanos y hermanas. Esta alegría espiritual, esta alegría que trasciende lo material, que no es la alegría del ron, de la droga, una alegría que supera la alegría buena de estar con la familia, de estar con el esposo, la esposa, los hijos, de estar con los amigos, de compartir juntos. La alegría natural que es buena, es hermosa, agradable. Pero hay otra alegría, hermanos, hermanas. Y es lo que queremos nosotros, que el mundo comprenda. Hay una alegría buena. Repito, la alegría de la familia. Como dice el mismo salmista, qué hermoso convivir los hermanos juntos. Pero hay otra alegría. La alegría espiritual. La alegría que Dios nos comunica. La alegría eterna, hermanos y hermanas. Dios es alegre. La alegría es parte de la vida divina. La alegría nuestra es una alegría natural, una alegría que comenzó a existir con nosotros. Pero antes de nosotros, la alegría divina existe desde toda la eternidad. Y es otra alegría, como dice Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, sino como la doy yo. Lo mismo puede decirnos Jesús de la alegría, y nos lo dice ahora. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros. No el gozo del mundo, inclusive el gozo bueno del mundo, el gozo bueno natural. Por ahí otro gozo, el gozo que nos da la intimidad con Dios Padre, el gozo que nos da la intimidad con Dios Hijo, el gozo que nos da la intimidad con Dios Espíritu Santo. ¿De qué gozo se trata? Busquemos ese gozo, hermanos, hermanas, y Jesús nos lo da. Pidamos, hermanos, hermanas, al Padre bueno que derrame su Espíritu Santo y nos haga partícipes del gozo, de la alegría de la Santísima y Augusta Trinidad, el gozo de Dios, el gozo del Espíritu, el gozo de la Santísima Trinidad que inhabita en nosotros. Adoremos, hermanos, hermanas, a la segunda persona de la Santísima Trinidad que por amor a nosotros quiso quedarse con nosotros en el pan consagrado, en la hostia consagrada, en la Santa Eucaristía. Adorémosle con el corazón de su Madre bendita y digámosle: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor.
en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente bueno, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano,